Señoras, señores, buenos días. Agradezco las palabras de doña Nela Campos, del Servicio de Educación del Prado, y al Museo Nacional del Prado por la invitación para dar esta charla sobre El Salvador, sobre este Cristo Eucarístico de Juan de Juanes. Creo que Juan de Juanes no merece mucha presentación, pero sí que vamos a hacer una pequeña reseña de una semblanza que le hacía Palomino. Les leo. Dice: fue discípulo de Rafael de Urbino y también imitó al divino Morales, pero con tan superior excelencia a los dos que les aventajó en la hermosura y belleza del colorido y fisonomías, igualándolos en lo demás, con que solo por este camino se distinguen. Y hablando de los salvadores, haciendo relación a uno que había en el Sagrario de la Capilla de la Comunión de la Iglesia del Carmen de Valencia, dice: donde hay otras muchas del Salvador, y todas tan parecidas y con tan superior belleza que con más justo título que Morales pudiera usurpar el renombre de divino, porque además de no hallarse pintura suya que no sea sagrada, fue el estilo dulcísimo, el dibujo soberano, la belleza singular y tan sutilmente peleteado los cabellos y barba que parece que si se soplan han de mover. Bien, les propongo que hagamos un esfuerzo de memoria visiva y nos situemos en esta sala que comentaba Elena, 52C, sería la sala de Juan de Juanes. Nos situamos en el centro de la sala. Nos ponemos mirando los cuadros de Juan de Juanes. Sabemos que a nuestras espaldas está el cuadro, el retablo de Correa de Vivar y muchos cuadros de Luis de Morales. Mirando los cuadros de Juan de Juanes, vemos cuatro con escenas narrativas de San Esteban. Estos cuatro cuadros en el centro tienen un cuadro apaisado, una tabla apaisada, que forma parte de nuestra memoria colectiva. Nos referimos a la última cena de Juan de Juanes. Si miramos esa última cena de Juan de Juanes, vemos que en el centro está presidida por el Salvador, está rodeada por todo el colegio apostólico. Si prescindimos de todo el colegio apostólico, tenemos la imagen del Salvador. Bien, esas tablas de San Esteban formaron parte en su día del retablo mayor de la parroquia de San Esteban de Valencia. Las compró Carlos IV, ingresaron en la colección real y posteriormente vinieron al museo. Prescindiendo de estas escenas de San Esteban, vemos que tanto a izquierda como a derecha hay dos iconos. Uno de tono doliente, que es el Lecceomo, que procede de la Casa Profesa de los Jesuitas de Valencia, que fue regalado por el Cabildo de la Catedral a Carlos IV, y esta imagen que es sobre la que vamos a focalizar nuestra atención, el Salvador Eucarístico de Juan de Juanes, procedente de la Iglesia de la Natividad de la población de La Font de la Figuera, Fuente la Higuera, en Valencia. Bien, vemos aquí la imagen del Salvador. Vemos que con su mano derecha está sosteniendo la hostia, vemos un poco lo que está impresa, lo que es un calvario, y con su mano izquierda está sosteniendo el cáliz, que vemos que tiene una taza de tipo cónico. Estamos delante de un icono, esto ya no es una escena narrativa, y vamos a ver la potencia de estos iconos y veremos también lo que son las fuentes sobre las que se basó Juanes. Aquí tienen ustedes el reverso de la tabla. Para los historiadores no solamente nos interesa lo que es la pintura, sino todos los elementos que nos puedan dar información. Aquí vemos cómo esta tabla tiene representada un sol y tiene representada en su interior unas letras, que es el anagrama de Cristo, el Jesús, y en la parte alta una cruz. Ven también unas etiquetas que corresponden al Ministerio de Cultura, una exposición de Juan de Juanes que tuvo lugar en Valencia y en Madrid de 1979 y 80. Luego, las dos etiquetas más pequeñas corresponderían a la colección real. Les decía que este conjunto del Salvador Eucarístico procede del retablo mayor de Fuente la Higuera. Lo que ven en la parte baja sería una copia. Cuando Carlos IV compra esta obra, le dice a su pintor de corte, Vicente López, que realice una copia. Esta copia la realizó, se quedó en Fuente la Higuera y se perdió en la Guerra Civil.
La estructura del retablo que ven ustedes es nueva, también se perdió en la Guerra Civil y lo que son las pinturas se restauraron en el año 2005. Tenemos, afortunadamente, gracias a la investigación, una estudiosa, Inmaculada Pérez Burchez, ha descubierto el contrato de este retablo. Entonces, se sabe que lo firmó Juan de Juanes el 29 de diciembre de 1548. Esto es importantísimo porque nos va a dar una fecha ya de lo que es el Salvador Eucarístico. En ese contrato se decía que la obra tenía que estar terminada antes de la Navidad de 1550. Cosa curiosa, en el contrato, ustedes saben que a veces se ponían unas cláusulas, pero que luego se cambiaban. Pues bien, decían que en el tabernáculo, en el sagrario, tenía que ir una cena. Pero fíjense que al final no hubo una cena, sino que hubo un Salvador. Este retablo está dedicado a los gozos de la Virgen. Miren la calle lateral izquierda, en la parte alta tienen el nacimiento, hacia abajo tendríamos la adoración de los magos, la resurrección, y en la calle lateral derecha tendríamos la ascensión de Cristo, el Pentecostés y la muerte de la Virgen. Y luego, la tabla que más nos interesa, en este caso, sería la que está arriba de la escultura, que es la Natividad de la Virgen, en la que aparece un retrato. Este retrato es de doña Brianda de Maza, que era la señora de Fuentealeguera. Digamos que en el contrato, los jurados de la ciudad y tanto ella, digamos que serían quienes costearon este conjunto. Les voy a leer ahora un texto del padre Vicente Vitoria. Vicente Vitoria era un canónigo, pintor y tratadista valenciano, nació en 1650 en Denia y murió en Roma en 1709. Fue un personaje importante en Roma, tuvo contacto con Carlo Maratta y en un momento determinado de su vida hace una semblanza de Juan de Juanes. Y rememorando, recuerda la pintura objeto de esta charla. Y viene a decir lo siguiente. Dice, dentro del sagrario y en la puerta del tabernáculo donde está encerrado el Santísimo Sacramento, en la parte interna pintó la imagen del Salvador, de medio cuerpo, poco menos que el natural. Tiene en la mano derecha la hostia y la siniestra puesta al pecho, y por estar continuamente cerrado, donde no le da el aire, se conserva con aquella viveza y hermosura de colores que parece estar ahora acabado de pintar. Pues si se han fijado, aquí hay como una diferencia, que dice que su mano la tenía llevada al pecho, pero hemos visto que estaba sujetando el cáliz. Luego veremos por qué le viene este lapsus al padre Vicente Vitoria. Aquí tienen otra vez lo que sería ese tabernáculo o sagrario que estaba compuesto por el Salvador Eucarístico y por otras dos pinturas que también las pueden ver en la misma sala. Es decir, Carlos IV también compró las otras dos pinturas, que son el de la izquierda, el rey Melquisedec, que lleva el pan y el vino, y el de la derecha es el sacerdote Aarón, que lleva en una jarra el incienso. Aquí los pueden ver en detalle. Fíjense en lo que es la parte dorada, cómo tiene como pequeños fragmentos, ¿no? Ustedes saben que el pan de oro eran como pequeñas láminas que luego se aplicaban directamente sobre el bol. Y aquí las vemos perfectamente. Esto en Valencia tenía un nombre, en la documentación lo vemos, que los llamaban batifulles, de batir las hojas. Y vemos exactamente lo mismo. Bueno, como hemos hablado de los sagrarios y de los tabernáculos, les pongo uno que se ha conservado. Es decir, cuando Ponz y Orellana nos hablan del cuadro de Juan de Juanes que había en Fuentealeguera, ya nos dicen que ya no estaba en el tabernáculo, sino que había pasado a la sacristía. Pues bien, ese tabernáculo, digamos que se destrozaría, ¿no? Pero se guardaron las pinturas. Pero aquí vemos un tabernáculo que seguramente también está diseñado por el propio Juan de Juanes, es un tabernáculo que está en la población valenciana de Sot de Xera. Fíjense cómo están los herrajes y cómo cerraría. Lo que es la imagen de Cristo prácticamente es exactamente igual que la imagen que hemos visto de Fuentealeguera. La imagen de medio cuerpo, con la aureola, las potencias encarnadas y la mirada que nos atrae, ese magnetismo que nos atrae de Juan de Juanes. Y en los lados, digamos, como serían los dos ángeles adorando.
Aquí vemos otro Salvador Eucarístico importantísimo, que es, formó parte en su día del retablo mayor de la Catedral de Segorbe. Pues bien, quiero que se fijen en esta imagen, porque luego les mostraré otras y haré referencia a esta. Esta, el retablo de Segorbe, se realizó hacia 1527 y 1535, que es donde, cuando se documentan todos los pagos. Ese retablo estuvo hecho por dos pintores, por Vicente Macip y por su hijo Juan de Juanes. Entonces, les comento. Juan de Juanes perteneció a una saga de artistas. Estaba, por un lado, Vicente Macip, su padre, que sabemos que era pintor de retablos en Valencia en la temprana fecha de 1493, estuvo casado con Isabel Navarro y tuvo hijos, entre ellos a Juan de Juanes. Y Juan de Juanes, a su vez, casado con Jerónima Gómez en 1550, es decir, que se casó bastante mayor, la gente se solía casar mucho más temprano en aquella época, tuvo un hijo que se llamaba Vicente Macip Gómez, apodado Vicente Juanes. O sea que tenemos como tres generaciones. Bien, aquí, si se fijan, es una imagen como jerárquica, adusta, recia, y fíjense en los ojos que están como rehundidos, y luego fíjense en la forma de realizar la boca, ¿no? La tiene entreabierta y con apenas un toque de negro soluciona lo que es el conjunto de la boca, ¿eh? Vemos que aparece en la parte baja el Santo Grial que se conserva en la Catedral de Valencia. Ustedes saben que este año en el Vaticano han declarado un año jubilar. No sabemos si será el año 2015, este año entrante. Bien, pues en un momento determinado muchos pintores en Valencia van a recurrir al Santo Grial. Aquí tenemos las imágenes que acompañaban a este Salvador Eucarístico. Por un lado, Elías, lo pueden ver bajo en la cartela, y por otro, también Melquisedec, como vemos aquí. Fíjense que aquí tienen hasta la llave. Estas pinturas estuvieron en el retablo mayor de Segorbe hasta poco antes de la guerra. Entonces las llevaron a una población cercana, Villatorcas, y desgraciadamente solamente tenemos las fotografías, porque las imágenes, al parecer, se destruyeron en la Guerra Civil. Cuando digo al parecer, es al parecer, porque hay veces que luego aparecen las piezas. Fíjense también en lo que es el esgrafiado del fondo. Todos los iconos requieren un tono neutro. En algunos casos es una pintura y en algunos casos es el oro. Aquí tienen como un ajedrezado. Luego lo veremos en otras pinturas. Y ahora a este punto vamos a ver lo que son los diferentes iconos, tanto marianos como cristológicos, de Juan de Juanes. Entonces tenemos, lo que ven aquí ustedes es una pieza que está pintada por dos lados. Es una pieza bifaz, llamamos, y es una pieza que tiene un pie. Es un ostensorio pediculado. Ahora luego les pondré una imagen para que vean exactamente lo que es. Pues bien, por un lado está la imagen del Ecce Homo y por otro la imagen de la Dolorosa, los dos con lágrimas sobre sus mejillas. Vemos un poco lo que es cierta modernidad, porque esto es un poco como un recorte fotográfico. Estamos hablando de unas piezas que no tienen más de 30 centímetros por 25. Vemos ese peleteado que decía Palomino en la barba de Cristo. Vemos esta otra imagen. En este caso es la Verónica de Cristo y la Verónica de la Virgen. Pues aquí quiero hacerle también mención de otro texto del padre Vitoria, porque nos va a ser muy útil para entender ciertas cosas de Juan de Juanes. El padre Vitoria, en el siglo XVII, decía: determinó su padre de llevarlo a Valencia, metrópoli de aquel reino, en edad de 14 años, y lo puso a la enseñanza de pintura en casa de un pintor flamenco llamado Juan Malvó. Retengamos ese nombre, Juan Malvó, que seguía aquel estilo como el de la escuela de Alberto Durero, y se ven de su mano dos cabezas, del Salvador y la Virgen Santísima, en la sacristía de la parroquia de San Esteban, y una Madre de Dios con el niño en los brazos desnudo tiene donde se haya escrito su nombre y el año de 1531. Bien, esa referencia de una Virgen con el niño
que aparece firmada y el año 1531, tenemos una tabla que procedía de una colección particular de Madrid, está en el Museo de Cleveland. Entonces, este Juan Malvó, al que hace referencia el padre Vitoria, lo identificamos con el pintor flamenco Jan Gossaert, Mabuse. ¿Por qué? Porque firma Johannes Malvodius. O sea que este Juan Malvó sería una castellanización de esa firma que vio todavía el padre Vitoria en la parroquia de San Esteban de Valencia. Entonces tendríamos este Malvodius, sería esto. Nos hace relación que había dos imágenes, una del Salvador y una de la Virgen. Pues fíjense qué manera Juan de Juanes, posteriormente, estas obras son de 1572, recoge otra vez el mismo tema, el tema del Salvador y de la Verónica de la Virgen. Creo que habrán visto, no sé si millones de veces, pero yo en mi profesión me llegan imágenes casi a continuo de copias que están en América y en toda España de la imagen de la Verónica de la Virgen. Incluso la pintura valenciana es algo hasta cansino, porque se hizo muchísimo. Esto también forma parte de un ostensorio. En toda conferencia pienso que hay que dar novedades. Aquí les ofrezco una. Esta es una tabla inédita. Les digo que no es una obra de Juan de Juanes, pero es una obra de un discípulo suyo. Es de Nicolás Borrás. Este Nicolás Borrás fue un padre jerónimo que profesó en el convento de Cotalba y pintó toda su vida. Tenemos una amplísima producción. En el Museo de Valencia tenemos más de 50 pinturas de él que nos entran con la desamortización. Aquí vemos una representación basándose en Juan de Juanes de un Cristo Salvador. Vemos otro ejemplo de Juan de Juanes del Ecce Homo. Son tablas muy pequeñas. Este procede del convento de franciscanas de San Pascual Bailón de Villarreal. Tenemos por el anverso la figura de Cristo y en el reverso tenemos esta Inmaculada, que al fin y al cabo también es otro de los iconos de Juan de Juanes. Tenemos muchas Inmaculadas de este pintor. Vemos aquí, por último, otro Ecce Homo pequeño que dio a conocer el profesor Fernando Benito en una colección particular de aquí de Madrid, y vemos otra vez esa imagen de conmiseración que nos invita un poco a esa meditación empática, ¿no? Tenemos una serie de obras que por lo menos nos atraen muchísimo. Yo creo que cuando estas imágenes las proyectamos o las podemos ver directamente, lo primero que hacemos es la vista se nos va a la cabeza, ¿no? Y automáticamente a los ojos. Y luego ya un poco vamos bajando, vamos subiendo. Esta imagen verán que luego la va a hacer Juan de Juanes de medio cuerpo, exactamente en estas dos obras. Este Ecce Homo, que aparece con las muñecas anudadas, con la caña como cetro, como si fuera el rey de los judíos, aparece también con la corona de espinas, con esos regueros de sangre cayéndole por la frente. Esta perteneció a la cofradía del Niño Jesús del convento de Dominicos del Pilar de Valencia. Actualmente está en el Museo de Bellas Artes e ingresó con la desamortización, es decir, a mediados del siglo XIX. Pues fíjense en esta imagen y vean la siguiente. Esta es la que hemos hecho referencia al principio, que está en la misma sala 52 y que procede de la antigua casa profesa de los jesuitas en Valencia. Con la desaparición de los jesuitas, después de varios avatares, entró en la Catedral de Valencia. Posteriormente, el cabildo de la catedral lo regaló al rey Carlos IV. O sea que fíjense que casi todas las pinturas que tenemos aquí en el Prado son de origen real. Nos vienen a través de compra o de regalos que hicieron en Valencia. Esta obra en Valencia se da, se regala y queda una copia hecha por Mariano Salvador Maella. Aquí vemos una copia de esta del Prado. Es una copia nada conocida de una colección particular valenciana. Fíjense un poco en la calidad de estas pinturas. Y esto no corresponde al siglo XVI. Esto corresponde al siglo XVIII, para que vean un poco lo que es el éxito de todo este tipo de imágenes. Bien, pues ahora cambiamos, ya no hablamos de Juan de Juanes, sino que vamos a hablar de las fuentes sobre las que se pudo basar Juan de Juanes. Pues vamos a empezar en lo que pudo ver él en Valencia.
Entonces vamos a empezar con una imagen de hacia 1400. Esta imagen que ven sería una Verónica de la Virgen y hace relación a la leyenda del mandilión del rey Agar de Edesa. Sabemos que Cristo le envió una imagen suya impresa y con esa imagen sanó al rey. Bien, la diferencia entre este tipo de imágenes y lo que conocemos como la Verónica, es decir, vero icon, verdadera imagen, es que las imágenes que aparecen con la Verónica llevan la corona de espinas en ese momento del camino al Calvario. Es una obra que está en el Museo de la Ciudad de Valencia y que seguramente estuvo influenciada por un pintor nórdico que trabajó en la ciudad que se llama Marsal de Saxe. Bajo, pueden leer un poco la inscripción, salve esta face domini redentoris. Fíjense la importancia de la aureola y esa frontalidad a la hora de representar la divinidad. Esta otra pieza es una tabla también bifaz. En su día tuvo un pie, lo perdió. Es una tabla atribuida al pintor Gonzal Pérez Sarriá, uno de los pintores más importantes de la pintura en Valencia en el siglo XV. Estamos todavía en lo que sería la corriente del gótico internacional. En la parte de arriba aparece la Verónica de la Virgen. Es sin duda la Verónica más bella de todas las de la Corona de Aragón. Digamos que hay una tradición por representar a la Virgen, lo que sería su verdadera imagen. Fíjense cómo son las líneas, todas onduladas, y no vemos nada que rompa. En la parte de abajo vemos una anunciación y podemos ver el arcángel San Gabriel, la Virgen, y vemos a Dios Padre en alto, con la bola del mundo, con el gesto bendicente, ¿no? Luego vemos el Espíritu Santo y vemos al niño Jesús, se apreciará poco, pero es que lleva la cruz. Nos quedamos con la imagen de la Verónica de la Virgen y vean lo que pasa en Valencia 20 años después. Es decir, se va a reaprovechar por otro pintor. Esta pintura la ha escrito, la ha atribuido a otro pintor importante en Valencia que se llama Joan Reixac. Joan Reixac es un pintor activo en la primera y en la segunda mitad del siglo XV. Pues bien, Joan Reixac en su testamento habla de una pieza que él tenía que era propiedad de Joanes. Este Joanes no es otro que Jan van Eyck. O sea, ustedes saben que en Valencia pasaron obras de Jan van Eyck. Pasó una obra de San Jorge y posteriormente embarcó hacia Nápoles, donde estaba el rey Alfonso el Magnánimo. Esta es una tabla que apareció por primera vez en 1904 en una colección francesa y se expuso en una exposición de primitivos franceses. Pensaban que esta tabla valenciana formaba parte de los primitivos franceses. Aquí ven el reverso de la tabla, vemos otra vera efigie de Cristo. Fíjense en esa crencha que le ponen en la parte alta de la cabellera, esa cabellera larga y rizada y esa barba partida en dos, en pico, que es tal como nos lo señalan en las fuentes, en las leyendas. Aquí ven esto del pie. Esta es otra pieza que procede de la población de Pego. Tienen otra vera imagen. Seguimos en esa corriente flamenca que en Valencia fue importantísima. Esto empieza en Valencia hacia 1430 y que se llama, en la historia del arte, es conocida como el Ars Nova. Vemos el reverso, que siempre están pintados. Vemos otra vez Cristo con un trabajo muy intenso de lo que sería el burilado en todo ese fondo de oro, con la aureola y esas potencias encarnadas. Y en el reverso vemos una vera imagen de la Virgen y vemos como también uno de los elementos que más aparecen en esa moda de l'Ars Nova, que son las joyas y las piedras que aparecen en la cenefa del manto. Esta imagen no es una obra flamenca ni italiana, es una obra valenciana, es una obra del pintor Jaime Basso, conocido como Jacomart. Jacomart también fue pintor del rey Alfonso el Magnánimo. Esta pieza está en el Museo Cívico de Como, en Italia, y sabemos que en el siglo XIX estaba en Valencia. La aureola, el tipo de burilado, y lo digamos, esta se restauró recientemente, y sabemos que sigue exactamente los estilemas de un pintor que se llama Jacomart. Bien,
anteriormente estuvo atribuida al pintor Antonello de Messina. Entonces, pues, vean, para que vean un poco entre los historiadores el nivel que alcanzó la pintura en Valencia en este periodo. Sigue siendo un icono. Y aquí vemos dos imágenes que están aquí en el Museo Nacional del Prado de Paolo de San Leocadio. ¿Quién es Paolo de San Leocadio? Paolo de San Leocadio es un pintor que llega a Valencia con unos 25 años y llega en el séquito del cardenal Rodrigo Borja, que posteriormente pasaría a ser el Papa Alejandro VI. ¿Con qué motivo? Para pintar al fresco las bóvedas y paredes de la Capilla Mayor de la Catedral de Valencia, que habían sufrido un incendio en 1469. Pues bien, Paolo de San Leocadio llegó con otro pintor napolitano, Francesco Pagano, en 1472 en Valencia. Fíjense que esto es la entrada del Renacimiento en la península ibérica. Esta pintura es posterior, no sería de 1472, pensemos que Paolo de San Leocadio vive hasta 1519, pero digamos que se tuvo que adaptar a algunas de las costumbres que habían en Valencia. Entonces aquí tenemos la imagen del Salvador, esa imagen frontal, pero fíjense, también tenemos la imagen de la Virgen. Pues cabe decir que estas dos imágenes que hoy se exponen de manera independiente, segurísimamente en su día formaron parte de un ostensorio con un pie. Hoy se exponen, digamos, sobre un muro, pero antiguamente formarían parte de un ostensorio. Estos ostensorios, hay que pensar, que no estaban a la vista, sino que por su carácter icónico y sagrado debían de estar protegidos por telas, por sedas, y que además sabemos que sirvieron para hacer procesiones rogativas. Por ejemplo, estamos cansados de oír que no llueve, que no llueve. Se hacían procesiones con estas imágenes. Bien, hemos hablado de Paolo de San Leocadio y uno de los discípulos de Paolo de San Leocadio precisamente es el padre de Juan de Juanes, Vicente Macip. Este es un Ecceomo de la colección de Adrón de Valencia. Y fíjense esos ojos que les he dicho rehundidos. Fíjense también la boca, esa línea que les he marcado antes en negro. Vemos aquí otra obra de Vicente Macip. Esta está en el Museo Diocesano de Barcelona. Son obras muy pequeñas, aproximadamente de unos 30 por 20 centímetros. Y fíjense en ese fondo esgrafiado de tipo ajedrezado, que era el mismo que les he enseñado anteriormente del tabernáculo de Segorbe. Es decir, el tabernáculo de Segorbe lo realiza Vicente Macip, padre. Estas también son de él. Y aquí vemos otro ostensorio. Primero les he indicado la imagen de la Virgen y esta es la imagen del Ecceomo. Este tenemos una imagen de que estaba en la Catedral de Tortosa. Es una obra de Vicente Macip y posteriormente pasó a la colección del Conde de las Almenas. Sabemos que la colección del Conde de las Almenas pasó en gran parte a los Estados Unidos. Hoy está en paradero desconocido esta pieza. Vemos otra vez lo mismo, esas cuencas orbitales rehundidas. Bien, esto sería otra pieza de Sagrario, otra puerta de Sagrario. Esto está en una colección particular de Madrid. En un principio los historiadores pensaron en el mundo de Yáñez de la Almedina. Luego iríamos a ver quién es Yáñez de la Almedina, pero en realidad, aunque no esté escrito, yo creo que estamos ante una obra de Paolo de San Leocadio. Un Paolo de San Leocadio que llega a Valencia en 1472, pero que convive a partir de 1506 con dos pintores que llegan de Florencia y de Roma, que habían trabajado con Leonardo. Me refiero a Fernando Llanos y a Fernando Yáñez. Pues bien, él viendo lo que hicieron, esa modernidad que todavía incorporan a la pintura valenciana y española en 1506, digamos que San Leocadio aún pudo cambiar un poco su estilo, haciendo esta imagen. Esta es otra imagen de los iconos del Ecceomo y la Dolorosa. En este caso son obras de Nicolás Falcó, otro discípulo de Paolo de San Leocadio. Son obras del Museo de Bellas Artes de Valencia. Aquí las vemos en detalle. La figura del Ecceomo, sobre un fondo también dorado, trabajado al buril, y esta de la Dolorosa.
creo que recordaremos las imágenes que pueden asociarse a estas valencianas, que serían las flamencas. Recuerden al pintor Dir Bauch, en esas imágenes de la Dolorosa y del Ecce Homo. Esto que ven aquí, en este caso, sería en el ático del retablo, la parte más alta, la que sobresale, iría en la parte alta. Pues bien, esto sí que es una santa faz, vemos ahí lo que es la corona de espinas y vemos a los dos ángeles sujetando la santa faz. Si nos fijamos, es que están simétricos, pero vamos, creo que no hay ningún punto de diferencia entre ellos. Pero lo importante es ver cómo se representa la divinidad, esa manera frontal, sobre un fondo con una aureola. Esta es una pintura también del pintor que hemos visto anteriormente, de Nicolás Falcó. Bien, vamos a acabar un poco con lo que son esas fuentes y tratamos en este caso el tema del Cristo portacruz. Perdón. Este Cristo portacruz está hecho por Pablo de San Leocadio y digamos que esta tradición del Cristo portacruz nos viene de Italia. Quizá alguno de ustedes tendrá en la memoria algunas piezas o bien de Tiziano, o bien de Giorgione, o bien de Marco Palmechano o de Andrea Solario. Pues bien, hay un problema que todavía no está resuelto por los historiadores y es cómo dos pintores pueden hacer una pintura prácticamente igual. Es decir, hay un pintor italiano que se llama Gianfrancesco Mainieri que realiza la misma composición que esta de San Leocadio y todavía no sabemos el motivo, quién copia a quién o es que sigue en una fuente que no la conocemos. Bien, vemos que en realidad es un icono también, aunque podríamos pensar que podía ser un pasaje narrativo. Sabemos que Cristo fue camino del Calvario, pero aquí no aparece el Cireneo, no aparece la Virgen, no aparece nadie. Digamos que es una pintura sobre un fondo neutro, negro, sobre la que sobresale la figura de Cristo. Pues bien, fíjense cómo en Valencia esta imagen va a tener un seguimiento y aquí aparece, miren la anterior, la posición de las manos, cómo llega a esta pintura. Esta pintura es de Fernando Llanos. Fernando Llanos y Fernando Yáñez son esos dos pintores que trabajaron con Leonardo en Florencia y que posteriormente, tras pasar por Roma, llegan a Valencia en el año 1506. Ellos realizan un retablo para el Cabildo de la Catedral, que era el retablo de los santos médicos, Cosme y Damián. Entonces fue como una prueba para ver cómo era su arte. En el momento en que vieron que ese arte superaba todo lo que había, no solamente en Valencia, sino prácticamente en toda la península, les encargaron las puertas del retablo mayor de la Catedral de Valencia. Aquellas que dijo Felipe II, que si, digamos, el retablo mayor era de plata, las puertas eran de oro. Bien, aquí ven a Cristo con una actitud serena que contrasta con la del sayón. Este sayón es un trasunto, es una copia que aparece en la batalla de Anghiari de Leonardo. Como saben, fue realizada para el Palacio Vecchio de Florencia. Bien, esa pintura existió. Esa pintura ya está cubierta por frescos de Vasari. No sabemos si alguna vez llegaremos a descubrirlas detrás. Aquí tienen otro nazareno. En este caso es una obra de Rodrigo de Osona, un pintor que pintó en Valencia en el último, digamos, en el último cuarto del siglo XV y principios del XVI. Es una obra que está en una colección mallorquina y que anteriormente estaba atribuida a Lucas Cranach. Hemos demostrado en la exposición que tuvo lugar en Barcelona y en Bilbao de Bartolomé Bermejo que se trata en realidad de una pintura de este pintor, de Rodrigo de Osona, pero siempre basándose en esas fuentes anteriores. Bien, pues vamos a ver cómo Juan de Juanes también hizo su nazareno. Esta es una imagen que solamente la conocemos por una fotografía antigua de un arqueólogo, Cabré, que es el que realizó el catálogo de la provincia de Teruel, es un catálogo inédito que se conserva en el Instituto del Patrimonio Español, ¿no? Y esta imagen no se aprecia, pero tenía una inscripción que la hemos podido, con la tecnología actual, hacer más grande, en la que aparece el nombre, digamos, del mecenas.
que no es otro que Fernando de Aragón, que fue duque de Calabria. Esta sería una imagen realizada por Juanes hacia 1550. Aquí tenemos otra imagen de Juan de Juanes, vemos ya un paisaje, digamos que aquí ya introduce un elemento diferente a la imagen anterior, pero este nazareno de Juanes sería una imagen ya posterior. Estaríamos casi en los años, finales de los años 60-70. Bien, nos vamos a centrar ya en lo que sería la fuente principal para los salvadores de Juan de Juanes. Aquí les ofrezco una imagen de un salvador que se consideraba perdido, un salvador de Leonardo da Vinci y que hace pocas fechas se presentó en una exposición en Londres. Estaba en una colección particular de Estados Unidos. Algunos historiadores reconocen la mano autógrafa de Leonardo en esta obra. Pues bien, fíjense en el gesto bendicente de Cristo, en esa frontalidad, digamos, ese carácter de icono con ese fondo neutro. Y miren esta pintura, que quizá la hayan visto recientemente. La pueden ver actualmente en Madrid. Forma parte de la colección Abelló. Fíjense en ese gesto bendicente de Cristo. Pero esta tabla, aunque no se ha llegado a escribir, pero yo considero que esta tabla también formó parte de un tabernáculo, de un sagrario, con un juego como muy inteligente, porque por un lado están San Pedro y San Juan. En las cenas de Juan de Juanes y cualquier santa cena aparece siempre flanqueado Cristo por las figuras de Cristo y San Juan. Está en el momento de la bendición y con su mano izquierda está casi como invitando a coger el cáliz. Es decir, que sería como un trampantojo. Es como si estuviéramos viendo el cáliz aquí delante. Y fíjense lo que sería la mesa del altar, que es la que aparece en la parte baja. Pues bien, aquí tenemos esta otra imagen de un Cristo Salvador. Este Cristo Salvador, el profesor Fernando Checa, sugirió que pudiera ser una imagen también de Fernando Yáñez de la Medina. Pues bien, esta imagen se subastó en enero de este año en Christie's de Nueva York, pero se subastó con una atribución errónea. Se subastaba como un pintor veneciano, Jacobo de Barbari, cuando en realidad es una obra de Fernando Yáñez de la Medina. Es una obra realizada antes de su llegada a Valencia en 1506. Esta anterior que hemos visto, la colección Abelló, perteneció durante muchos años a la colección Dortmund de Kremer, en Alemania, y posteriormente ya pasó, digamos, a España. Bien, esta imagen de Yáñez de la Medina, al final el Metropolitan consultó en Valencia y a otros profesionales y compró esta obra ya como obra de Yáñez de la Medina. Es decir, que si tienen la ocasión de pasar por Nueva York, seguramente ya la verán en la Sala de Pintura Española. Y aquí ven lo que les decía yo antes. Es decir, tenemos otra vez lo mismo. Esta obra también es de Yáñez de la Medina, pero es un Yáñez de la Medina tardío. Digamos que Yáñez de la Medina estuvo en Valencia unos años y luego pasó a su ciudad real, ¿no?, que era su sitio natal, y trabajó en Cuenca. Pero ese sería de ese cambio de Yáñez de la Medina. Vemos otra vez el gesto bendicente, pero en este caso la mano ya aparece con el cáliz. O sea, que tiene un sentido claramente eucarístico y por eso lo relaciono con un tabernáculo, con un sagrario. Aquí es curioso que la mirada de Cristo esté mirando hacia abajo. Esto cambia en relación a los demás. Bien, aquí tienen una de las cenas de Juan de Juanes. El padre Vitoria, este pintor y religioso del siglo XVII que les he hablado antes, a la hora de hablar de esta obra, decía que prácticamente que esto era como de Rafael. Claro, Rafael, él lo conocía porque estaba en Roma. Y el padre Vitoria coleccionó muchos de los dibujos de Juan de Juanes, que hoy en día están en diferentes colecciones, en Estocolmo, en Londres y en Florencia. Bien, vemos como flanqueando a Cristo están las figuras de San Pedro y San Juan. Esta tabla pertenecería al banco de un retablo y es de la parroquia de San Nicolás de Valencia. Vemos en primer término la figura de Judas, fíjense que lleva la bolsa con las monedas, y fíjense el pelo es pelirrojo, porque digamos que en esa época y en el periodo de la época medieval se le solía representar pues, con el pelo rojo,
se le solía representar con una aureola negra, se le solía representar con la nariz aguileña y con un traje amarillo. Aquí vemos, perdón por la imagen, una obra que la conocen todos, es esta que le hacemos referencia a esa memoria colectiva, que en realidad vemos el Salvador y fíjense cómo la mano la tiene apoyándose en el pecho y el cáliz, el santo grial de la catedral, aparece apoyado sobre la mesa. Este sería el dibujo de Juan de Juanes, de la obra que hemos visto del Prado. Y ahora, en este momento, les digo que en Valencia había una copia de la Cena de Leonardo, la Cena de Leonardo conservada en Santa María de las Gracias, en Milán. Pues bien, esta obra estuvo en Valencia hasta el año 1585, que la regalaron a Felipe II. Felipe II la llevó al Escorial. El Padre Santos decía que esta obra era de lo mejor que había en el Escorial. Pues bueno, la hemos perdido de vista porque con la invasión francesa se pierde toda la noticia de ella. No sabemos si existe. Pues bien, si recuerdan la imagen de Leonardo, verán que al fondo habían como tres aberturas, como tres ventanas. Y digamos que aquí Juan de Juanes un poco lo respeta. Fíjense en aquella ventana de la derecha, la de la izquierda se aprecia un poco menos porque está estropeada la parte de arriba del dibujo, y en el centro sitúa como una cortina, como un paño de honor para poner delante a la divinidad. Otra vez vemos al Salvador entre San Pedro y San Juan. En la parte de adelante vemos el plato de peltre con la víctima pascual y el cáliz, el santo grial de la Catedral de Valencia. Pues vemos que este dibujo lo aprovechó el hijo de Juan de Juanes, que era un pintor joven y que no tenía, digamos, tanta capacidad como su padre. Lo que hizo fue copiarla, con un estilo, digamos, mucho más flojo, pero lo hizo tal cual. Vemos las dos aperturas y vemos la parte central. Si nos fijamos, vamos a volver atrás para ver la imagen, aquí en el Prado, digamos que Juanes, al final, aunque hizo un dibujo, decidió en última instancia colocar las cortinas para tapar las otras dos aberturas y, digamos, recortar la figura del Salvador para que toda nuestra atención fuese hacia él en el centro, esa apertura hacia un paisaje, ¿verdad? Aquí vemos otra cena de Juan de Juanes. Esta cena es de la Catedral de Valencia. Fíjense cómo Cristo está sujetando la hostia con la mano derecha. Y ahora miren una copia de su discípulo Nicolás Borrás. Es la misma, pero fíjense que en lugar de sujetar la hostia está sujetando el cáliz. Lo pongo la anterior. La misma disposición de los apóstoles. En este caso, ese fondo plano que ven es por motivo de una restauración. Recordemos también la versión de la Mona Lisa de aquí del Prado, que era un fondo plano debido a alguna restauración. Pues bien, aquí debajo de ese fondo plano vemos que había un cortinaje con sus dobleces y con sus... Bueno, esto sería la copia de Borrás. Bien, a partir de ahora vamos a hablar ya de los salvadores de Juan de Juanes. Quizá alguno de ustedes haya visto el bautismo de Cristo, de Andrea Verrocchio, en la Galería de los Uffizi de Florencia. Pues bien, esta obra, desde antiguo, Vasari ya nos dijo que en esta obra no solamente estaba la mano de Verrocchio, sino que estaba la mano de Leonardo. Leonardo trabajó como aprendiz en el taller de Verrocchio. Es decir, que hay veces que las pinturas aparecen catalogadas y no nos damos cuenta de que a veces puede ser de alguien que está trabajando con el maestro. Pues bien, esto tampoco está escrito, pero se los adelanto a ustedes. Esto es un Cristo Salvador sedente, está sentado, y forma parte del trasagrario de la Catedral de Valencia. Esta obra siempre se ha estudiado como una obra de Vicente Macip, es decir, del padre de Juan de Juanes. Pero bueno, si ponemos un detalle y ahora se acuerdan de aquella que hemos mostrado en Segorbe, que era adusta, recia, fuerte, esto es mucho más dulce. Fíjense en las manos cómo están perfectamente delineadas las uñas. Y aquí hay un tipo de modelado mucho más suave. Las obras de Vicente Macip padre, las cuencas de los ojos, estaban rehundidas y muy marcadas. Entonces,
En el retablo mayor de Segorbe, algunas partes las realizó Vicente Maciz Padre, que es ese Cristo Salvador que hemos puesto anteriormente. Pero esta obra, que siempre se ha considerado como de Vicente Maciz, creo que hay que considerarla la primera en que Juan de Juanes realiza el prototipo del Salvador Eucarístico. Sería una muy temprana, habría que pensar hacia 1527 aproximadamente, 27-29. Aquí tienen otro Cristo Salvador de Juan de Juanes. Esta es una obra del Prado, actualmente no está expuesta. No tiene, digamos, la fuerza que tiene el Cristo Salvador de Fuente la Higuera, aunque en este caso vemos que también aparece con el Santo Grial de la Catedral de Valencia. Y fíjense en el esgrafiado que aparece en el fondo de oro con esos motivos concéntricos y verán ahora que los aplica también Juan de Juanes en esta obra que fue del tabernáculo del convento de San Francisco de Valencia. Todas las fuentes antiguas, Ponz, Orellana, lo refieren y en el museo lo conocemos como el Salvador Moreno. Salvador Moreno porque tenemos uno rubio, entonces tenemos dos. Entonces, este es del convento de Santo Domingo, también formaría parte de ese tabernáculo, son obras mucho más grandes que las que hemos hablado y sabemos un poco su datación, porque fue encargada por el prior Pedro de Salamanca. Este prior estuvo en unas fechas concretas entre 1557 y 1560. Vemos ese peleteado de la barba que hablaba Palomino, lo podemos observar. Las imágenes de medio cuerpo, ese magnetismo que nos atrae de la mirada de Cristo. Y este sería la versión final de Juanes. Este está realizado para el tabernáculo de la parroquia de San Pedro en la Catedral de Valencia. Es una de las piezas que afortunadamente no desaparecieron en la Guerra Civil porque fue oculta en una alquería de un teniente. Todavía conserva en el reverso un tejuelo que nos dice la fecha exacta que vuelve a la catedral. Pues bien, esto no es ni más ni menos que una simplificación del que vemos en la Santa, en la Última Cena de aquí del Prado. Aquí vemos el Santo Grial de Valencia, que lo hemos visto repetidas veces a lo largo de esta sesión. Aquí vemos el reverso. Piensen que es como el reverso que hemos visto al principio. Es un reverso que está trabajado, en este caso con un fondo de oro. Vemos otra vez el anagrama de Cristo en el centro, la figura del Jesús. Y la cartela que les decía es aquella, en el lado derecho, que dice exactamente dónde estaba y cuándo ingresa a la catedral. Pues bien, estas tablas que están preparadas por la parte trasera son esenciales porque, digamos, que preservan la humedad. Digamos que todas las santas cenas y todos los Cristos eucarísticos, en principio, se nos han conservado muy bien porque no pierden la humedad por la parte de atrás de las tablas. Saben que muchas tablas se abren. Pues en este caso, al estar trabajadas por los dos lados, digamos que preservan esa humedad. Aquí vemos otra copia de la anterior. En este caso es una copia de su hijo, de Vicente Juanes, del hijo de Juan de Juanes. Esta obra está en el Museo de Budapest y perteneció al retablo de Bocairente. El retablo de Bocairente fue la última obra de Juan de Juanes que realizó antes de morir en el año 1579. Hemos dejado las obras de Juanes y de su hijo. Aquí les presento una obra que di a conocer hace, bueno, en fechas recientes. Es una obra de Nicolás Borrás, este monje jerónimo, discípulo de Juan de Juanes. Con otro Cristo Salvador. Este otro de la colección Grases. Esta es una copia precisamente del del Prado. Estaba la colección Lázaro Galdiano, es una copia más tosca, habría que estudiarla, habría que ver si realmente es contemporánea del pintor, porque sabemos que Juan de Juanes, al realizar el retablo de Fuente la Higuera, trabajó con un pintor. Este pintor es Gaspar Requena, hoy lo conocemos. Y este estilo
está muy cerca de ese Gaspar Requena, habría que ver si realmente le podemos poner esa etiqueta a este Salvador. Otro de los discípulos de Juan de Juanes es un pintor de procedencia catalana que trabajó en Valencia, que es Miguel Joan Porta. Aquí les presento otro Salvador eucarístico. Fíjense que tiene, también ha llegado a imitar los círculos concéntricos que aparecen en la parte del dorado. Este ya pasaríamos de siglo, para que vean un poco la fortuna de los Cristos Salvadores en Valencia. Esta obra estaba en la parroquia de San Nicolás. Es una obra también de Puerta de Sagrario. Y muy probablemente estemos ante una obra de Francisco Ribalta. Francisco Ribalta es un pintor catalán que se forma en el Escorial, viendo toda la pintura que había en época de Felipe II, y que llega a Valencia en 1598. Cuando llega a Valencia, el estilo que había en Valencia era el de Juan de Juanes. Había muerto en el año 1579, pero la gente le seguía gustando el estilo de Juan de Juanes. ¿Qué ocurre? Que todos los pintores, digamos, que tenían que hacer una complacencia hacia el estilo de Juanes. Entonces, digamos que aquí sigue ese modelo de Juan de Juanes. Esto también sería una pintura de ese círculo de Ribalta. Es una imagen que me ha cedido el doctor Juan Bautista Damián. Esta otra sería también de ese círculo ribaltesco. Y aquí pasamos al siglo XVIII. Hay que pensar en el mundo de la academia. Esta es una obra del pintor académico José Vergara, un pintor también valenciano. Y aquí vemos cómo Vergara, en el siglo XVIII, está siguiendo prácticamente los modelos de Juan de Juanes. Y para acabar con esta serie de modelos de Juan de Juanes, les pongo una imagen inédita de un pintor que trabajó también aquí en Madrid, es valenciano, que se llama José Estruc, y que ha llevado de cabeza a muchos particulares e historiadores, porque copió muchas obras de Juan de Juanes, y con tal precisión que muchas veces los particulares se creen que tienen una obra de Juan de Juanes, o algún historiador puede cometer el error de pensar que es una obra de Juan de Juanes. Fíjense, hasta el esgrafiado del fondo. Esta obra no es más que 15 centímetros, para que se vean un poco el nivel de este pintor. Bien, para acabar, les voy a hacer algunas pinceladas de lo que es la pintura de Juan de Juanes, que no nos quedemos únicamente con esas figuras icónicas del Salvador o del Ecce Homo. Este es el retablo mayor de la Catedral de Segorbe. Miren en la parte baja ese tabernáculo que desapareció. Ese es, digamos, sería el Cristo Salvador de Vicente Macip Padre. Las imágenes a los lados de Melquisedec y de Elías. Bueno, este retablo, les decía antes, que se inicia hacia 1527 y se concluye de pagar en 1535. Juan de Juanes está ya activo, pero Juan de Juanes, digamos que está en el taller de su padre porque no se ha casado. Juan de Juanes se casó en 1550, entonces no era independiente, estaba en el taller de su padre. Entonces, su padre era el que mandaba. ¿Qué ocurre? Que desde el siglo XVII, todas las referencias que hay de este retablo siempre se refiere a Juanes, 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 Juanes. Pero en 1800, el padre Villanueva encontró un documento que Vicente Macip cobra 16.000 sueldos por este retablo. Claro, esta noticia le valió a don Elías Tormo, el primer catedrático de Historia del Arte en España, era un señor de Albaida, de Valencia, y él, a partir de estas pinturas, digamos que le puso el sello de Vicente Macip. Y aquí vino un poco, digamos, un error, digamos, ¿no?, que se ha venido repitiendo prácticamente un siglo. Ahora ya se han cuestionado estas cosas y ahora este retablo mayoritariamente ya se da a Juan de Juanes. ¿Qué quiere decir? Que Vicente Macip era el dueño del taller, pero Vicente Macip ya era un hombre mayor y era un hombre que confiaba en su hijo porque había creado un estilo totalmente nuevo. ¿A partir de qué? A partir de esas imágenes flamencas que él había visto en Valencia y a partir de obras, que ahora lo veremos, de un pintor italiano que se llama Sebastiano del Piombo. Pues bien, de este retablo, quitando del tabernáculo y de la imagen que vemos arriba, aquella de la Ascensión, prácticamente el resto
podríamos ir una por una, serían imágenes de Juan de Juanes. Aquí les voy a poner algunos ejemplos. Esto sería la resurrección, esto es de mano de Juan de Juanes, y en Valencia tenemos una peculiaridad iconográfica, y es este personaje que ven aquí, este personaje es Longinos, el que clava la lanza a Cristo y que luego cuenta la leyenda que fue, digamos, a proteger la tumba de Cristo. Cuando Cristo resucita, digamos, que sabemos que Longinos era ciego y en el momento de la resurrección recobró la vista. Aquí lo tenemos, este personaje que aparece arrodillado, el resto están durmiendo. Aquí tenemos la misma imagen, la resurrección de Cristo, con Longinos en primer término, pero esta sería la imagen de un Vicente Macip. O sea, fíjense la diferencia entre esta obra de Juan de Juanes y la de su padre Vicente Macip. Esta sería una obra bastante antigua de Vicente Macip. Bien, otra obra, en este caso de Vicente Macip, de este retablo. Las caras son todas de origen leocadiano. Hemos dicho que Vicente Macip se forma, digamos, en ese mundo de Paolo de San Leocadio. Esta sería otra obra de Vicente Macip. Esta obra es del Museo de Bellas Artes de Valencia. Es el Calvario de la Redención. Y fíjense que es Cristo resucitado con los padres del limbo. Y luego, al mismo tiempo, está en el Calvario Cristo, San Juan, María Magdalena y la Virgen. Vemos en el otro lado, vemos la figura de San Juan Bautista con la pelliza de camello, y en este lado el personaje que lleva la cruz no es otro que Dimas, el buen ladrón. Recientemente he dado a conocer esta pieza, que también estaba en la población de Manzanera, en Teruel, que se perdió durante la Guerra Civil. La dio a conocer Cabré, este arqueólogo, pero no habían puesto autoría a esta tabla. Fíjense que es exactamente igual que la anterior. Es una obra también de Vicente Macip. Esta sería también otra obra de Vicente Macip, un Cristo varón de Dolores entre San Juan y José de Arimatea. Bien, si Juan de Juanes tiene, digamos, una faceta flamenca, también tiene una faceta italiana, por una doble vía. Por un lado Rafael y por otro Sebastiano del Piombo. Les explico. En Valencia había un personaje, se llamaba don Jerónimo Vic y Valterra, que era el embajador de Fernando el Católico en Roma y posteriormente de Carlos V. Esta pintura fue realizada para Jerónimo Vic y Valterra. Era un tríptico de la redención, que una de sus partes se conserva aquí en el Prado, que es Cristo descendiendo al limbo. Pues bien, esta parte central, que aparece firmada en la parte baja, en 1516, estuvo en Valencia, al igual que el resto del tríptico y otra obra del Piombo, hasta aproximadamente el siglo XVII. Entonces, al estar en Valencia, Juan de Juanes y su padre Vicente Macip, digamos que cambiaron su estilo, más el hijo que el padre. Fíjense en la figura de Cristo muerto y ahora vean. Esta es la pintura de Juan de Juanes, el Cristo muerto, exactamente igual. Mírenlo ahí, esta de aquí. Esta está en el Museo de Castres, Museo Goya de Castres, en Francia. Esta es una obra temprana de Juan de Juanes. Y miren la del retablo de Segorbe. Esta es la obra del retablo de Segorbe de Juan de Juanes. Vemos exactamente lo mismo. Y para que vean la diferencia entre el estilo de Juan de Juanes y de su padre Vicente Macip, les he traído esta otra, que es lo mismo, pero vean que es un estilo mucho más primitivo. Incluso el descendimiento que ven al fondo está basado en una estampa de Raimondi. Esta sería la parte de este tríptico que conserva el Prado, que todos nosotros conocemos. Este tríptico, como les digo, estuvo en Valencia, en la casa de don Jerónimo Vic y Valterra, y luego un sucesor suyo, en el siglo XVII, don Diego, lo entregó a la corona, al rey Felipe IV, para pagar unas deudas que debían a la corona. Los lienzos pasaron al Escorial y con los franceses, digamos que la tabla central salió, la otra no sabemos dónde está, y la tabla central, como he dicho, está en el Hermitage, en San Petersburgo. Fíjense la influencia en esta obra de Sebastiano del Piombo, fíjense en el rostro de Cristo y fíjense luego en el bautismo de la catedral de Juan de Juanes, la cabeza tanto de San Juan Bautista como de Cristo.
Ahí aparecen los cuatro padres de la Iglesia y este personaje que aparece aquí en primer término es un eclesiástico valenciano. Esta otra imagen, Cristo atado a la columna, digamos que también tiene esa fuerza enorme de Sebastiano del Piombo. Está en Alba de Tormes, Salamanca. Aquí vemos, digamos, la faceta rafaelesca de Juanes. Esta es una obra, estaba en la Catedral de Valencia, pero desgraciadamente la tabla se conserva, pero está muy, muy estropeada, muy quemada. Esta otra sería una de las primeras naturalezas muertas de la pintura española. Es una obra de Juan de Juanes, ingresó en el Museo de Valencia en 1802. Y aquí lo que ven en realidad es la mitad de la obra, porque aquí lo que hace falta es un retrato. Digamos que para completar esta obra iría un retrato, lo que ocurre es que o bien no se ha conservado o bien no se ha identificado. Aquí vemos lo que sería la faceta flamenca de Juan de Juanes. Decíamos al principio que, bueno, que todas las pinturas de Juan eran de carácter religioso, pero bueno, aquí vemos que no. Esta pintura se conserva en el Museo de Udine. Alfonso Emilio Pérez Sánchez, al conocerla, dio la atribución correcta a Juan de Juanes y vemos lo que es el Juicio de París. Y este tipo de pinturas responden a esa cosa humanista que había en la corte virreinal de Valencia, entre Fernando de Aragón y Mencía de Mendoza. ¿Quién es Mencía de Mendoza? Mencía de Mendoza estuvo casada en primeras nupcias con Enrique de Nassau, que fue el propietario del tríptico de las Delicias del Bosco. A la muerte de Enrique de Nassau, Mencía de Mendoza divide, digamos, los bienes de su marido entre su hijo y regresa a Valencia. Y regresa a Valencia con obras de Mabuse, de Van Orley, etcétera, que son las que vio Juan de Juanes. Y aquí, para acabar, les pongo un retrato de Juan de Juanes, es un retrato del rey Alfonso el Magnánimo. Aquí también tenemos otro retrato de Juanes, el retrato del señor de Vicor, que habría que ponerlo en relación con esas pinturas de retratos de esos dos pintores flamencos que les hablaba, tanto Van Orley como Mabuse. Este retrato en concreto sabemos que fue encargado por los jurados de Valencia en el año 1557 y actualmente está en el Museo de Zaragoza. Bueno, con esto acabo. Les agradezco su atención y quedo a su disposición por si quieren hacerme alguna pregunta. Muchas gracias.